Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado, que si es cierto, bueno, que anulando una EGR, el vehículo consume menos gasoil. La respuesta es que sí, a bajas vueltas. A bajas vueltas, porque las EGRs están, digamos, están operativas estando el vehículo a ralentí o a bajas vueltas. Cuando aceleráis, se cierra la EGR para que entre aire puro al motor y sea más eficiente esa explosión, ¿vale? Dentro de la cámara de combustión. Al estar la EGR abierta, se mezcla parte de esos gases con el oxígeno que entra, entonces digamos que le entraría menos, o sea, con el aire que le entra, entonces le entraría menos cantidad de aire puro, con lo cual habría menos oxígeno y digamos que esa explosión sería más pobre. Al ser más pobre la explosión, lo que ocurre es que se alcanza también menor temperatura dentro de la cámara de combustión y eso lo que hace es que también se produzcan menos óxidos de nitrógeno, porque sabéis, el aire lleva 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y casi no llega al 1%, 0,9% de otro gas, argón. El argón, bueno, el argón no le afectan las temperaturas, ¿vale? Pero al nitrógeno sí, por eso se crearon las EGR, para evitar precisamente esos óxidos de nitrógeno. Entonces, claro, cuanto más pobre sea la explosión, pues menos óxidos de nitrógeno. Ahora también el vehículo, pues andará menos. Por eso, como digo, las EGR solo funcionan estando en ralentí o a bajas vueltas. Cuando aceleramos, el vehículo necesita mucho más, digamos, aire más puro. Necesita ese 21% de oxígeno que hay en el aire para que sea, digamos, esa explosión más eficaz. ¿Vale? Y el vehículo, como digo, andaría más. Bueno, ahí os dejo el vídeo. Si os ha sido de utilidad, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.